No habían regulaciones, los buses tenían un promedio de vida de años de alrededor de 20 años, el tiempo de vida de los buses en operación. O sea que los buses tenían 20, 30 años. No era extraño ver que algunos buses dando curvas se desbarataban, porque eran de madera incluso. Entonces, no había un control de calidad, no había un control de contaminación. Los conductores tenían radios altos volúmenes, se desbarataban. Realmente era una situación realmente ya apremiante y necesitaba darse una atención. En Guayaquil, ¿qué es lo que se hizo? Se habló con las compañías que estaban dando el servicio de transporte convencional y se les dijo que se les daba la oportunidad para que mejoren su condición de servicio, entrando a un sistema BRT con todas las características de carril exclusivo, con paraderos elevados, con controles de tarifa y con cómo es un sistema BRT. Y a ellos mismos se los convocó a un concurso para que compitan entre ellos, si es que se daba el caso, de tal forma de que en los tres casos, coincidentemente, habían 10 cooperativas. Y se les dijo, ok, si esas cooperativas querían, se juntaban o participaban, de tal forma que 4 mínimo tenían que ser parte de un consorcio para presentar una oferta. La política en Guayaquil en general se contrata por servicio, es decir, el concepto es que si la empresa especialista en dar algún servicio lo hace la empresa privada, el Estado no es más especialista, además de que no es promotor, ni productor, ni generador del producto, entonces el que está más obligado a dar un servicio es quien vende un producto o está relacionado. Entonces, nosotros con ese concepto contratamos a los mismos transportistas para que ellos den el servicio. El Estado debe ser regulador y controlador, siempre sancionando, pero no debe ser operador. Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que terminan es justificando su operación o su mala operación. Con ese mismo concepto, nosotros ni siquiera el control de la flota lo manejamos. Regulamos y controlamos a quienes hacen esa operación. Nada de lo que requiera operación y mantenimiento, nosotros lo asumimos, o sea, nosotros no compramos algo que tenemos que reparar por un bien de alguna empresa. Entonces, es más, sabemos que en otros lugares contratan y después tienen que volverlos a contratar a ellos para que le den el mantenimiento, después la actualización. Entonces, esto es un tema de un cuento nunca acabar. Nosotros lo contratamos por un servicio. Y transformándose de los mejores buses de los que tienen los mismos transportistas a un bus mejor con puerta izquierda y de ahí con el tiempo, con las condiciones económicas, se vayan mudando a mejores ofertas de vehículos, pero siempre garantizando una calidad y un servicio y una presencia de los vehículos con el tiempo que está previsto.